Amigos y oyentes del Cartel Paranormal de la Mega, ¿cómo están? Soy Juanpa Laguna y a partir de este momento tenemos una serie de capítulos que sé que les van a encantar. 10 creepypastas para no dormir. Estas son las creepypastas más aterradoras que uno encuentra en internet y que lo dejan a uno con algo de miedo. Hoy, directo al infierno. A Rocío no le agradaba mucho la idea de ser la chica nueva en el barrio, ya que le costaba mucho hacer amigos. No disfrutaba de la soledad, pero en ese momento era lo único que tenía. Al paso de los días, solo un chico que se acercó a ella no se trataba del mejor candidato para incluirla en un círculo social, porque las personas lo catalogaban como raro, pero Rocío se sentía bien en su compañía. Él era nieto del anticuario y solía siempre traer alguna cosa en las manos para mostrársela a su nueva amiga. Así se les iban las horas volando, adjudicando historias para cada cosa nueva. Al tomar más confianza, el chico decidió llevarla a la tienda para que el abuelo le mostrara objetos más interesantes, entre ellos una llave antigua que, según dijo, servía para abrir las puertas del mismo infierno. Los tres lo tomaron a broma, pues les era muy difícil creerse esta teoría, y por supuesto el anciano nunca lo había comprobado. Sin embargo, el jovencito tenía otra cosa en mente. Quería llevarla a la habitación donde guardaban armaduras, joyas y cosas realmente valiosas. Intentaron entrar cuando el abuelo fue a atender a un cliente, pero la puerta estaba trancada. No a propósito, simplemente la cerradura no servía. Entonces, el chico le pidió a Rocío que le acercara algo para empujar el mecanismo. Lo más cercano que tenía era la llave. El señor la había dejado sobre el escritorio, y eso fue lo que le dio al muchacho. Cuando la acercó a la cerradura, un resplandor rojo se vio debajo del portal, y una vez dentro, la llave cambió para ajustarse perfectamente al mecanismo. En un segundo, la puerta se abrió, dejando salir humo denso y oscuro. Después de eso, todo fue gritos y desesperación. Cuando los vecinos acudieron a ver lo que sucedía, solo encontraron al pobre anticuario tirado en el suelo, llorando y diciendo que el demonio salió por esa puerta y se llevó a los niños directo al infierno. Hasta aquí este episodio de 10 creepypastas para no dormir. Esperen la próxima y no se despeguen de nuestro podcast. Somos el Cartel Paranormal de la Mega.